Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette, un episodio más aquí por DirecTV de manera presencial con un gran invitado que ahí lo pudieron observar. Lo vamos a presentar, pero antes, saludo de inmediato a José Carlos Crespo. ¿Cómo estás, Polaco? ¿Cómo te va? Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, un abrazo, un placer acompañarlos. No quiero perder mucho tiempo. José Pepín Gavica con nosotros, así que el resto es del invitado. Y quiero arrancar preguntándote, Pepín, en este momento, ¿qué estás haciendo? Porque acá conversamos mucho de los orígenes y del camino de la carrera, pero en este caso creo que también es importante en este momento conocerte un poquito la actualidad. ¿En qué se encuentra? ¿En qué se halla Pepín Gavica en este 2021? Bueno, muchas gracias por la invitación y presto para lo que ustedes desean saber. Podéis discernir preguntas en lo que es en el ámbito futbolístico, que es lo que nosotros sabemos, y también parte mía de lo que estoy haciendo, que es importante porque hay mucha gente a lo mejor que ya no nos ve. ¿Qué estará haciendo fulano de tal? Muchos exfutbolistas que no se saben de la vida de ellos. Hoy en día, gracias a Dios, tengo trabajo, tengo mi propia escuela de fútbol, formo jugadores en edades tempranas y aparte doy clases en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de aquí de Guayaquil. Pero por el momento yo no estoy dando virtual, yo solamente doy clases presenciales hasta que se abra. Esperemos que pase ya lo de la pandemia, que es algo que nos ha azotado no solamente a nuestro país, sino al mundo. Y esperemos volver a dar clases porque me gusta hacer docencia. Gracias, Pepín, por la oportunidad. Hemos hablado con muchos protagonistas que te tuvieron de compañero y te han destacado por la gran calidad que tenías dentro del campo de juego y hay miles de anécdotas. Pero comenzar por tus inicios. ¿Cómo fueron esos inicios de Pepín Gavica en su provincia, en el fútbol, este gusto por el balompié y luego ya llegar a tener pruebas y oportunidades también acá en Guayaquil, en los equipos grandes? Bueno, mis inicios formativas. Yo inicié un equipo de barrio que era CRA del Norte, que es del Colegio La Salle, que de ahí. Y mis inicios fueron muy buenos en las formativas. ¿Por qué? Porque nosotros antes jugábamos hasta en la calle, no teníamos lo que hay hoy en día. Hoy en día tú tienes los mejores profesores, mejores implementos, las mejores canchas, las mejores indumentarias. Antes nosotros jugábamos así, con arcos de piedra. Y a veces teníamos que ir a los partidos hasta sin entrenarnos. Pero hoy en día ha cambiado todo, como ustedes han observado. La tecnología se ha involucrado no solamente en el fútbol, sino en el deporte. Y me parece que para bien. Entonces nosotros también tenemos que estar en eso para estar al día y poder también dar unas buenas clases, ¿no? Y aparte poderlos transferir a nuestros dirigidos. Pero después de eso yo fui a Calvi. En Calvi estuve por el espacio de 2 años y Barcelona había observado partidos de nuestra liguilla en segunda categoría y donde el Barcelona Sporting Club hizo uso de mi derecho el año 88. Yo me acuerdo que el presidente era el doctor Jaime L. Freile y ahí me mantuve en Barcelona hasta el 98 porque estuve en el Audaz Utubrino, estuve 6 meses en el año 90, que después regresé. Y de ahí yo ya despego como titular el año 91 hasta el 98, que fue la última. Me acuerdo que en ese tiempo no habíamos alcanzado el título y el título se lo hizo en el año 98 por el 28 de enero, 27 de enero, pero fue en enero del 98 sí, sí, sí. Que dimos la vuelta olímpica al Monumental. Y me alejé del club ahí porque tuve un pequeño inconveniente con el técnico que estaba en ese entonces. Dejémoslo ahí, pongámosle punto momentáneo, pausa a esa situación porque la vamos a conversar. Estabas vigente y sí, la verdad es que se rompe un poco esos años en Barcelona. Quiero ir un poquito más atrás, Pepín, cuéntame de ti, de tu niñez, de tu familia. O sea, este Pepín que se va construyendo, que juega en Cracks del Norte, que es comprado por Barcelona, te pregunto ahí en el medio cuánto costaste, si te acuerdas el pase, esos derechos. Bueno, cuéntame un poquito de eso, el Pepín Gavica niño que va creciendo y que se hace futbolista. Bueno, yo aparte es algo, mucha gente cuando yo lo converso no me cree. Yo empecé de arquero en mi barrio, que era Letamendi Leonidas Plaza, que estuve hasta los 10 años ahí, y después me fui a Los Sauces 3, donde yo me formé, me crié, aprendí
y todavía sigo yendo a mi barrio porque tengo algunas propiedades, gracias a Dios, ahí. Y es donde yo me hice profesional. Y entonces siempre frecuento esa zona. Yo era arquero y nadie me creía y tapaba muy bien. A los Jorge Campos. No, la verdad, sí. Y aparte, cuando empecé mi vida estudiantil, empecé de arquero, ya en la vida colegial, era basquetbolista, jugaba de armador porque era chiquito y me movía bien, era escurridizo y jugaba de volante, de medio, en el medio sector. Entonces, porque me gustaba compartir, porque entrenábamos junto con las mujeres y yo estudiaba en el colegio Camilo Estruje. Y entonces ya después vi que el básquet no había futuro, me fui a fútbol. Y de ahí empezó ya mi hazaña en el fútbol porque ya me venían observando. Después fui al técnico Simón Bolívar y comencé también a jugar en la selección de ahí. De ahí arranca mi carrera como futbolista, de que ya me estaban observando y me decían que si quería participar en algunos equipos, porque tenía destacadas actuaciones en intercolegiales, después en eventos que se hacía aquí, como el torneo denominado Diario del Universo, que es muy famoso, y entonces ya me conocían. Pero mi vida, cuando empecé futbolística, mi formación, yo era arquero y fui basquetbolista primero, y de ahí me incliné por el fútbol y agarré la posición de volante. Dos preguntas al mismo tiempo. ¿Hincha de qué equipo en ese momento de niño y cuándo se da el cambio de posición para jugar de volante? Bueno, hincha de Barcelona. Siempre he sido barcelonista hasta el día de hoy o hasta cuando Dios me tenga con vida prácticamente, ¿no? Siempre anhelé y me hacía ilusión o un sueño de llegar a una institución importante como Barcelona Sporting Club y de estar con jugadores de élite, o prácticamente uno de mis ídolos, que era Galo Vázquez, porque jugaba muy bien de volante. El día que yo llego a Barcelona, en el año 88, yo me acuerdo que estaba Lupo Quiñones, Galo Vázquez, Luis Ordóñez, Olger Quiñones, Tulio Quintero, Lorenzo Klinger, Pájaro Sánchez, que en paz descanse, Jimmy Montanero, Claudio Alcíbar, etc. Entonces, yo alcancé a jugar hasta con Juan Madruñero. Entonces, eran las personas que yo la veía en el estadio y decía, algún día voy a querer hacer como ellos. Y me tocó jugar con ellos. Yo llegué en el tiempo cuando Barcelona, que un juvenil juegue o que esté ahí, era difícil. Hoy en día todo ha cambiado. Hoy juegan más gente joven y de experiencia juega uno. Antes era al revés. Jugaban muchos de experiencia y un joven jugaba, o dos, máximo. Hasta el campeonato de nosotros del 91. La mayoría eran de experiencia y estaba Raúl Noriega, quien les habla, y nadie más. Por ahí alternaba José Francisco Ceballos, pero se lesionó. Pero eran dos que jugaban y todos eran de experiencia. Ahora es al revés, porque todo cambia. Sí, y la posición de volante, ¿cómo se da de arquero a volante? ¿Fue directo a volante o hubo otras posiciones? No, no, lo que pasa es que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? A veces me gusta atajar. Cuando no van los arqueros en mi escuela, yo los molesto a mis chicos, les digo que me hace un gol, le regalo una bebida hidratante. Y entonces así, porque son arcos chicos y me paro y no pueden hacerme el gol. ¿Y usted por qué? A mí me tocó siempre, cuando empecé mi carrera deportiva, yo era arquero. Y me incliné en el año, te diría que fue en el 83, 82, porque después de dejar el básquetbol, me inicié en fútbol. ¿Y por qué era volante? Porque yo tenía, perdón que les diga, esa mala costumbre. Y que el hincha todavía lo refuta, porque yo me acuerdo cuando estábamos, jugábamos aquí en el Monumental, los hinchas decían, oye, afloja la bola, juega para ti solo. Pero eso es el deleitar del fútbol. ¿Qué hace Maradona? Llevarse 1, 2, 3, 4, 5, que en paz descanse lo hacía. ¿Qué hace Messi? Nosotros nos delectamos ver jugar a Messi cuando agarra el balón en los pies y hace conducción del balón y lleva 1, lleva 2, lleva 3, no se la pueden quitar. Yo lo hacía en mi tiempo. Me criticaban, ojo, que no era todo aplauso, pero también me criticaban. Pero también yo digo, eso es lo que le gusta al fútbol. Por ejemplo, yo de técnico, yo tengo un alumno que me hace eso. Yo le digo, sigue, sigue, y si la pierdes no importa, vuélvelo a intentar. Esa es la alegría del fútbol. Hoy en día no nos hemos esquematizado tanto, somos tácticos todos. Lamentablemente, hoy nos ha consumido eso. Y el estado atlético también, ojo, que sí sirve, pero nos ha pasado por encima la técnica. Se va acabando. Y hoy en día el que se prepara bien físicamente es un atleta, puede jugar fútbol.
Decía José Carlos, de ese primer sueldo, de ese primer pago, de esa primera ¿cuánto compra. Costaste? ¿Cuánto te pagaron? ¿En qué invertiste esa platita? Yo me acuerdo que en ese tiempo había el Sucre. El ingeniero Carlos Villacidis pagó $200,000, 200,000 sucres por mí. Eso agarraba yo, bueno, mi papá. Lo que hicimos ahí fue... compré un carro para mi papá. Yo en ese tiempo yo ya tenía una motoneta que en ese tiempo no había, que eran de las que se usan ahora. Era la verdad que era algo raro, era en Guayaquil. Y entonces invertí en eso, le di a mi papá ese carro y algunas cositas que hice, unos arreglos en mi casa, y lo demás guardé. Esa fue mi primera venta cuando pasé al Barcelona, al Calvin, que fue bastante dinero. Porque por un jugador joven no se pagaba mucho. A veces tenía que ser canterano también y sacan. Pero esa fue mi primera venta. Vamos a Barcelona porque llegas, te cuesta un par de años hasta estar en la primera división y quiero llevarte a tu debut. ¿Cómo fueron esas horas previas? ¿Lo olías? ¿Sabías que estaba cerca? ¿Qué te dijeron? Cuéntanos un poquito ese proceso del primer partido ya con Barcelona y con lo que esto implica. Bueno, yo llego a Barcelona en el 88, yo la verdad les digo y soy muy sincero y honesto en decirles y al público que nos pueda ver, yo no tenía esperanza de jugar porque había un equipo de élite, había jugadores de mucha jerarquía, jugadores seleccionados, jugadores que traían, que tenían un buen perfil. Yo tenía 18 años, iba a cumplir 19 años recién y entrar a pelear con ellos. Me costó bastante compenetrarme con todos ellos, copiarles lo que ellos decían. A mí me costó muchísimo, aprendí bastante cosas que a lo mejor ustedes se vayan a reír, pero antes era difícil llegar a un equipo grande y estar con el grupo de élite. A mí me costó muchísimo. Yo creo que a mí me ayudó mucho porque yo era un jugador muy técnico para jugar. Lo único que no tenía era experiencia, pero la fui aprendiendo. Y la apliqué, que eso me ayudó muchísimo para que el año 88 y 89 jugaba, pero no jugaba de titular, jugaba poco, jugaba un partido, dos partidos, por ahí venía ya de nuevo el titular, después me utilizaban, me llevaban a la banca, pero eso es lo que yo hacía. Yo debuté en el año 88 de lateral derecho frente al Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. ¿Cómo jugué? El técnico en ese entonces, el señor César Guillermo Reynoso, que en paz descanse, él me dijo que juegue por el lado de derecho de lateral. Pero como él me dijo, tú sabes jugar fútbol, solamente ponte ahí y que Montanero te guíe. Yo tuve la gran suerte de haber jugado con Montanero porque Montanero me decía, cierra, ábrete, tócalo. Y eso era. Como era joven y tenía ganas de jugar, algunas veces sí me iba, otras no, porque era la altura, porque sí me afectó un poco. Pero ya después, cuando llegamos a Guayaquil, al siguiente partido, jugué dos partidos más de lateral, que me gustó. ¿Por qué? Porque me iba, porque yo no sé marcar, la verdad. Pero mi ambición de debutar fue esa. El primer partido que lo hice fue en la ciudad de Cuenca, de lateral derecho. Yo tengo estas preguntas y escucho atentamente, ¿no?, lo difícil que era entrar en esos grupos que ya están consolidados de experiencia y el juvenil se lo trataba distinto. Y yo me pongo a pensar, Pepín Gavica, gambeteador, que siempre la quiere, que se lleva uno a otro. ¿Cómo se hacían esos entrenamientos con Montanero, con todos ellos? Me imagino, ya vamos a contar lo de Monzón, pero yo me imagino esos inicios llevándose y la patada va y la patada viene y juvenil, y ¿cómo? Anécdotas me imagino por mil. Yo la verdad es que esto debería haber sido este programa sin censura, porque hay muchas cosas fuertes que a lo mejor no lo va a poder decir. Dígalo, pero ya las digo a usted. No, porque es verdad, una cosa es estar acá y que el público se entere, a lo mejor lo puedan ver mal, pero a mí me aconteció así. Para lo que tú acabas de mencionar, hoy en día es más fácil. Si tú juegas bien, tú entras al grupo y todo eso, y tú ves que ahora todos son jóvenes. Sí. Antes era difícil, eran mucha gente de experiencia y jóvenes éramos nosotros, íbamos tranquilitos, esperar que se bañen los titulares, nosotros pasar al baño, después irnos último, recoger las cosas. Era así, lamentablemente era así. Pero todo va cambiando para bien. Pero yo me metí al grupo, yo digo, es por mis condiciones. Y gracias a Dios me ayudaron. Hay una persona que me ayudó mucho, que fue Galo Vázquez, que lo admiro y lo quiero muchísimo. Y yo siempre quise ser como él.
¿Por qué? Porque me encantaba cómo jugaba, es ecuatoriano, ese Anderivel que él manejaba, se lo sabía de memoria. Prácticamente hoy en día un técnico, si quiere jugar 4-3-3, tiene que jugar con un volante central, uno de derecho, y en ese tiempo que era el número 10 jugaba por la izquierda. Wing derecho, centro delantero y wing izquierdo, que ahora es el extremo, que el otro extremo y el centro delantero. Que lo puedes jugar, si tienes los jugadores idóneos para hacer ese sistema táctico, lo puedes hacer. Pero me metí con ellos, me arroparon, me enseñaron muchas cosas y hasta el día de hoy que siempre me veo con la gente o con Galo Vázquez, me dice, yo fui el que te dije que si no hacías esto no ibas a triunfar en el fútbol. Yo 18, 19 años, no hacía nada, no decía ni malas palabras. Entonces, ahí aprendí muchas cosas que, les cuento, yo sí soy un agradecido de esos profesionales del fútbol porque yo aprendí. Yo digo en la vida, el que se quiere dañar, se daña solo. El que quiere seguir derecho, sigue derecho. El que quiere andar por la izquierda, anda por la izquierda. Entonces, pero hubo cosas que sí aprendí ahí que me sirvieron. Y después también lo pude enseñar a muchos chicos que venían atrás de nosotros. ¿Cuál fue el consejo más valioso que te dio Galo? ¿Y cuál fue la patada más fuerte que te pegaron también en ese inicio ahí en Barcelona? No, solamente recibí, lamentablemente, cuando las prácticas de fútbol siempre son friccionadas. ¿Por qué? Porque tanto usted es titular y él como suplente, todos quieren ser titulares. Y el día de las prácticas de fútbol, cuando se las realizaba, era morir. Eran por estar entre los 11 y estar en los 5 convocados que era en ese tiempo en la banca de suplentes. Claro, hoy son 7, 8, a veces van 20. Y ahora tienes la oportunidad que son 5 cambios. Antes eran 2, después fueron 3. Ahora tienes 5 cambios y puedes cambiar el medio equipo que te puede dar vuelta un partido. Antes no lo había. Eso hoy en día, hasta no solamente el torneo de aquí, en todas partes, deben de ser agradecidos porque ha cambiado tanto y tanto y tanto que hay muchos beneficios. Pero bueno, yo creo que los consejos, buenos, la verdad, buenos. Yo la verdad, lamentablemente, tal vez nosotros, no solamente el futbolista, el deportista a veces no se prepara, yo creo, que para dejar de ser deportista. Ojo, no digo futbolista, no se prepara. ¿Por qué? Porque creemos que toda la vida vamos a estar ahí, creemos que toda la vida vamos a tener ingresos económicos altos. No, hay que prepararse para el más adelante. ¿Cuándo tú crees que haces el clic de tener más oportunidades, de ser más protagonista en Barcelona? Ya, yo voy a empezar así. Tengo título 89, 91, 95 y 97. Sí. 88 alternaba, 89 alternaba donde quedamos campeones. El 90 me ceden al Audaz Octubrino por el espacio de 6 meses y me regresé. Comencé a entrenar, hablé con el profe Brindisi y me dijo, quiero que sigas entrenando acá para que el otro año retome. El año 91 seguía el profesor Brindisi. Agarré titularidad ese año, pero me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque adelante tenía un monstruo que era el señor Marcelo Troviani, campeón del mundo de Argentina, jugaba extraordinario, vicecampeón de la Copa Libertadores de América. Y en mi puesto, desde ahí, que siempre yo he jugado de volante, de enganche, de número 10, de armador, o detrás del falso 9, como le dicen hoy en día, ese fue mi puesto. Y en ese puesto siempre vienen extranjeros. Desde que estuve en Barcelona, yo me acuerdo, en ese tiempo llegó Adílio Pelé, que era un brasilero, pero ya vino con sus años, que estuvo en Barcelona. Estuvo Claudio Dijkstra. Yo me acuerdo, después vino hasta Macanaki, Garay, Insúa, Capria. Entonces Capria, y entonces son volantes extraordinarios y que tenía que combatir con ellos. El Sana, diablo, mira. Echeverri, que llegó en las instancias finales de una liguilla que nos hizo obtener un campeonato. Entonces siempre tuve por encima mío extranjeros de mucha jerarquía que tenía que pelear puesto con ellos. Gracias a Dios siempre jugué y le daba dura guerra a todos ellos, ¿no? Pero de algo de ellos siempre también aprendí. ¿Por qué? Porque eran números 10 que venían de otras partes que venían también a jugar. Y siempre el año 91 lo peleé con Marcelo Troviani, que después tuve la gran suerte que él tuvo un inconveniente familiar, se fue, y desde ahí agarré la titularidad. Pero Brindisi, cuando entraba, me decía que si me llevaba 1, 2, 3, me sacaba. Y eso yo ya tenía aquí grabado. El profe no le gusta que me lleve 1, 2, 3. Y para mi gran suerte, la Pantera Benítez no metía goles. Y cuando yo comienzo a jugar de titular, le pongo 2 pases así, entre líneas, como dicen ahora, o lo dejo mano a mano con el arquero,
Y ahí empieza ya yo a confirmarme como titular de Barcelona Sporting Club, y él también comenzó a hacer goles, la Pantera Benítez. ¿Te dijo algo Marcelo cuando se va? Sí, la verdad que me dijo que aproveche, tengo condiciones, que lo que hago en los entrenamientos lo haga en los partidos. Lamentablemente él tuvo inconvenientes personales, creo que su hijo tenía una dolencia de salud y por eso él tenía que irse, ¿no? Y desde ahí agarré la titularidad en Barcelona, gracias a Dios tuve suerte porque es un equipo grande y ver que se va un jugador que era muy querido por la hinchada de Barcelona, aparte reemplazarlo a él, yo creo que era difícil, pero gracias a Dios lo pude superar. Vamos a, no sé si tu momento de gloria principal lo vas a responder, aquel gol, ¿no? En el título, en la definición, en la final, donde se escribe el famoso Gavicazo. Cuéntanos un poco ese momento y qué significó para tu carrera haber marcado el gol con el que a la postre serían campeones. Bueno, ya les cuento, y para el público, este año se cumple 30 años de lo que fue de haber estado con un grupo de compañeros y por primera vez dar una vuelta olímpica en el Estadio Monumental desde su construcción. Este año se cumple 30 años, donde tuve la fortuna de marcar un hermoso gol que nos dé el título después. Entonces yo creo que para mí es muy emotivo, la verdad que a veces recordar a uno hasta se le salen las lágrimas y se me pone la piel de gallina, pero en todo caso es un mérito de todos mis compañeros del año 91. ¿Por qué? Porque teníamos expulsado Jimmy Montanero, Wilson Macías, íbamos perdiendo y teníamos que empatar y para ser campeones. Estábamos en nuestro estadio con nuestro público y teníamos un resultado adverso. ¿Para qué? Yo soy siempre, digo una cosa, yo le agradezco a Dios que me haya dado y me haya bendecido este don de ser un enano, de disparar, rematar bien de media distancia, porque muchos no lo tienen, tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda. Y esa jugada de ese día con Rubén Darío Insúa no fue preparada, solamente estaba concentrado, porque eso es lo que yo digo, y como me dijo una vez un técnico, el jugador ecuatoriano no se concentra los últimos minutos en su partido, y eso es un gran desfaz que tienen todos. No solamente el que juega arriba, no solamente el que juega en el medio sector. En la zona de seguridad, los goleros tienen que estar concentrados. Los 90 minutos y los adicionales. ¿Por qué? Porque te puede pasar factura. Yo estaba concentrado en ese día en el partido. Yo decía, Rubén le cobra el arco porque él ejecuta muy bien los tiros libres. Había hecho muchos goles, pero yo estaba ahí. Si me la saca, lo que yo hago es, ni controlo el balón, solamente le pego al andar con la parte que yo sé pegarle, que es con el empeine, y la parte externa del pie derecho. Gracias a Dios salió un tiro potentísimo que se fue a alojar al lado izquierdo del arquero Alex Ceballos, donde no a nadie la tocó. Yo pienso que ya eso fue una bendición de Dios para que se vaya allá, y después nosotros, todos los 9 jugadores, estábamos en nuestro arco para defender ese empate que nos dio el campeonato. Salió un hermoso gol. Y siempre lo disfruto y digo que ese año 91, todos los que estuvimos ahí, los compañeros, creo que disfrutamos muchísimo ese título. ¿Por qué? Porque hasta en ese tiempo más o menos se daba, salíamos por las calles, que la gente celebraba el título de Barcelona, y donde hacíamos de concentración un hotel céntrico de aquí de la ciudad. Entonces siempre llegábamos ahí. Pero eso es lo lindo del fútbol que te deja ahí. Gracias a Dios me dio la oportunidad de convertir ese hermoso gol. De los 4 títulos, ¿ese es el que más te quedó a ti, el que más disfrutaste? Te cuento que me gustó el último título, ¿por qué? Porque el último título fue el 97, 98, porque terminé siendo capitán y la liguilla la jugué de capitán y estaba de titular. Lamentablemente yo me voy a Barcelona por cosas extras con una persona y me dolió muchísimo. Porque el siguiente año Barcelona llega a finales de Copa Libertadores de América, ¿no? Pero el título del 95 para mí, 97 fue bueno. Aunque a pesar del 95, eso tapó muchos en estadística Barcelona. ¿Por qué?
porque hizo muchos puntos. Goleada, ya en los primeros minutos Barcelona tenía 2-0, ya 3-0 cuando estaba capitano. Sí, capitán. Y yo creo que ese año se jugó bien, pero yo pienso, para mí, que el mejor fútbol que desarrolló Barcelona Sporting Club en Copa Libertadores fue el año 92. ¿Por qué? Porque enfrentamos a equipos, pero de calidad. Yo me acuerdo de un Sao Paulo que tenía 8 seleccionados de Brasil, 8 campeones del mundo. Si estaba el arquero Seti, Cafú, Ronaldão, Pintado, Paliña, Raí, Müller. Entonces, te vas a enfrentar a grandes jugadores donde allá, en el Morumbí, ellos nos pasaron 3-0 rápido. Acá nosotros le ganamos 2-0. Pero fue, dijo el técnico Santana, que el único equipo que le ganó en esa edición de Copa Libertadores fue Barcelona en los 90 minutos. Nos dejaste varios títulos rápidos porque hay mucha gente que concuerda contigo. El mejor fútbol que vio de Barcelona es aquella Copa del 92. Está aquel equipo del 95 que hizo muchísimos puntos y goles, o sea que estadísticamente fue bueno. Fue buenísimo. Sí, y está el campeonato del 97-98. Yo te quería preguntar primero sobre ese título del partido con Nacional. Cuando perdían 2-0, expulsan, si no me equivoco, al Pipa de Ávila y luego terminan dándolo vuelta. ¿Qué recuerdas de ese día en el Olímpico Atahualpa al mediodía? Yo ese día yo no pude ir al partido, yo me quedé aquí para el de regreso. Muchos nos daban que Barcelona podía haber sacado un resultado positivo, más que sea un empate. Pero Barcelona le dio vuelta al partido. Yo me acuerdo por una gran jugada de Asensio por la derecha que termina el team Delgado, que fue buenísimo, donde nos dio el 3-2. Y después los partidos de vuelta, ya que veníamos con el Quito, uno ya tenía que ganarle al Quito acá. Previo a eso, nosotros ya nos habían dicho de que tal vez Nacional iba con todo. Pues Nacional en ese tiempo era uno de los equipos mejores de la capital. Se le ganó bien y se lo ganó jugando bien al fútbol. Entonces, yo pienso que ese partido fue extraordinario en ese título del año 97. No me tocó estar, a mí me tocó después de estar de vuelta. Yo me había lesionado, por eso no viajé a la capital de la República, pero vi a mis compañeros que tuvieron un gran y excelente desempeño. Estoy en la obligación de preguntarte qué pasó, por qué te fuiste. No, el año no, ¿por qué me fui? ¿Por qué te fuiste? Me fui porque tuve, ¿cómo te digo? No peleé, no me fue a los puños, no nos insultamos, sino porque discrepancias en lo táctico, en lo técnico, con Insúa, y le pedí al capitán Pulso retirarme del equipo. ¿Por qué? Porque no iba a tener oportunidades, porque el técnico que estaba ahí en ese entonces me había dicho que si yo jugaba como jugaba en la selección del Ecuador, él no me iba a utilizar. Y yo saqué en conclusión, si me llaman a la selección del Ecuador es porque tengo un buen accionar en mi equipo. Entonces no iba a tener cabida ahí y me fui. Me dio pena, lloré. Y yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que era Jimmy Montanero. Y entonces, pero yo veía que no iba a tener espacio. Y yo después de salir ahí, yo vi los jugadores que contrataron en mi puesto. Contrataron muy buenos jugadores, pero que yo tal vez, yo le iba a dar carrera. Y de ver que mi equipo llega a instancias finales, yo lloré porque yo nunca estuve en una final de Copa Libertadores. Llegué hasta la semifinal, pero en una final no estuve. Y entonces fue por eso que yo salí del equipo y después a mí me costó muchísimo, ¿no? Después volver al equipo, Barcelona me vuelve a comprar en el año 2003. Entonces, pero eso no viene al caso, pero a mí sí me dolió salir del equipo. ¿Por qué? Porque salí campeón. ¿Qué te pedía Insúa, por ejemplo? ¿Qué quería que no hagas o en qué posición te quería utilizar? Yo lo que yo creo que a él no le gustaba, porque yo ya agarraba el balón y te estaba jugando, ¿qué? A mí me gustaba emularlo a Valderrama. Yo agarraba el balón y la soltaba y él quería que yo agarre, que encare, que esto. Pero yo ya iba cambiando mi estilo de juego. Ya. Claro, del Brindisi que te decía, no te lleves a todos. Pasaban los años, asumo, pierdes velocidad, tienes que adaptarte. Yo me acuerdo que en el 2004, Víctor Luna ponía Sole Dispa y él me ponía al lado. Tú tienes que jugar como Pirlo, me decía. Este aquí hace el trabajo sucio, lo que se hace ahora. Este, te lo explico. Dixon Arroyo, el señor Rodríguez. Eso ya comencé a hacer ya en los años cuando yo ya estaba ya a una edad alta. Entonces, este hace el trabajo sucio y tú agarras y lanzas. Entonces, a lo mejor a él no le gustaba y entonces él decidió eso. A mí no me gustó porque yo venía en la selección y me dejó en el banco. Vino Echeverri, vinieron jugadores importantes, Pipa,
Para la liguilla final, acuérdate que antes tú podías podías contratar. Y entonces en algunos partidos me dejó fuera. Yo muy respetuoso, eso sí, nunca me fui en contra de él, nunca hice una declaración contra él, nunca lo insulté ni lo invité a pelear. No, yo soy enemigo de eso. Solamente yo hice a un lado nada más. ¿Qué me dolió? Me dolió. A mí me dolió salir, ¿por qué? Porque mis compañeros llegaron a instancias finales a una Copa Libertadores donde yo nunca pude estar. 92. Ahora volvemos a lo cronológico. De ese gran equipo que manifestabas con el profe Aveger, que llegan a una semifinal, pero aparte de esa semifinal contra Sao Paulo, dijo Gilson de Sousa en su momento también que Tele Santana se quedó admirado de tu juego, Pepín, y ahí nos puedes contar si hubo contacto o no al final, pero ese año en sí fue muy bueno de todo Barcelona. Yo creo que es verdad, concuerdo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa edición de la Copa Libertadores, fue fantástica desde que empezó, porque empezamos lo que fue Venezuela, pasó muchas cosas ya, después vino Colo Colo, que venía siendo campeón de la Copa Libertadores de América, Cerro Porteño, vino Sao Paulo, y hasta ahí fue nuestra odisea de llegar a la semifinal de Copa Libertadores. Pero fue buena porque fue remarcada con un nivel futbolístico muy alto, porque nuestras clasificaciones, por ejemplo, con el equipo paraguayo fue en penales. Asunción, y fue en serie de penalti donde el héroe fue José Francisco Ceballos, que no es casualidad de la vida que él siempre le da título a los equipos donde ha estado. El equipo, cuando él llega a final de Copa Libertadores con el equipo de la capital de la República, él tiene el 70% de haber dado el título. Él tiene el 70%. Y ya eso no era que decir que él ya venía atajando, yo me acuerdo de campeonatos juveniles, y ya atajaba penaltis él. La verdad, yo creo que eso es un gran recurso que él tiene. La verdad, se encomienda a Dios, a su papá, y entonces él, yo veía siempre, va a atajar un penal. Y así fue, él nos da el paso a la siguiente etapa de lo que es Copa Libertadores. Eso es lo que yo puedo decir. Lamentablemente, vuelvo a refutar en algo. Me da mucha tristeza decir que no pude estar en una final de Copa Libertadores. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil, con lo que me preguntó él, mire, en Brasil fue algo que la verdad inaudito, porque Aberge conversa conmigo y me dice, Gaby, te vas a quedar al banco, estudia, analiza al rival y yo te meto al segundo tiempo para refrescar las líneas y te junté con Carlos Muñoz. Pero iban 10, 12 minutos y íbamos perdiendo 3-0. Tuve que entrar a los 20, 22 minutos. Hizo el cambio, creo que salió, no me acuerdo quién salió, o Byron Tenorio. E ingresé yo y ya equiparamos las líneas. Tuvimos hasta opciones de marcar gol con Carlos Muñoz. Yo tuve un remate de media distancia también que el arquero Seti me sacó. Y entonces ya ahí equiparamos las líneas. Pero el equipo de Sao Paulo era un equipo plasmado de estrellas y seleccionadas de Brasil, campeones del mundo, campeones interclubes. Entonces uno tenía que respetar ese equipo. Aparte tenía el técnico de la selección de Brasil, que era Tele Santana. Al regreso nosotros acá le ganamos 2-0. Ahí se dijo muchas cosas de que el técnico de la selección de Brasil le había encantado y se había fascinado con el juego mío, como lo hizo en la edición de Copa Libertadores, tanto en el 2004 como en el 2003, que nos tocó enfrentar a Boca Juniors. Lo dijo Bianchi, que le gustaba el número 15, cómo jugaba, y que le hubiera gustado tenerlo en su equipo en el año 2004. Algo. Entonces, esas son cosas y halagos de uno que a uno lo estimulan y ven que el trabajo que viene realizando su equipo es bueno, ¿no? Para mí eso fue muy reconfortante, y peor que lo haya dicho un técnico de ese palmarés, a uno lo resalta mucho. Pedían el tiempo los jugadores del Sao Paulo y al final, aquí en el Monumental, que Cafú decía a Gilson, era que gritaban, todos gritaban ya que y quemaban mucho tiempo. Lamentablemente los goles nuestros llegaron, ya por ejemplo, yo puse el 1-0, Gilson lo puso por el 42, creo que fue, o 43, algo así, no me acuerdo el tiempo, pero en el segundo tiempo. Y ellos ya pedían tiempo, ¿por qué? Porque si había un tercer gol, nosotros promocionábamos ya la serie de penalti. Y estaba Ceballos. Exactamente. Entonces, es lo que nosotros buscábamos. Pero como nuestro público, nosotros los ecuatorianos somos incrédulos, tal vez decían que Sao Paulo nos ganaba. Pero gracias a Dios salimos aplaudidos por nuestro público porque ganamos 2-0 a un gran rival que después
fue el campeón de esa edición de Copa Libertadores. ¿Qué pasó con Pedro Damián Monzón? Tenemos el testimonio del entrenador, del mismo Pedro Damián Monzón, pero falta el de Pepín Gavín. No, fue un fuerte inconveniente que tuve con él. La verdad que para bien, porque a veces tú te peleas con alguna persona y es para alejarte de él, decirte cosas fuertes, pero esto fue para bien. ¿Por qué? Porque esto nos aconteció en Venezuela, en la ciudad de Mérida, donde en un entrenamiento yo le hago un túnel a él, un caño, y él se molestó. Yo aprendí a jugar fútbol en la calle. Yo soy, en ese tiempo era indoor futbolista. Hoy en día hay canchas sintéticas, se juega fútbol 5, fútbol 7. Ya ha cambiado un poquito, pero yo aprendí a jugar en la calle, que era el indoor. Y entonces a mí me gustaba llevarme a uno o dos y le hacía un túnel ahí y lo regresaba, lo que hacen hoy en día los futbolistas. Y entonces a él le molestó y él me siguió, él me dijo, si me hace otro más vas a ver lo que te hago. Le hago el segundo y me comenzó a seguir. Yo me tuve que salir de la cancha porque me iba a matar. Monzón era de 2 metros y yo 1.50, imagínense. Pero después de eso, miren cómo es la vida y doy gracias a Dios, un extraordinario profesional que llegó al Barcelona Sporting Club, que tuvimos una relación a partir de ese día muy buena. Aparte, Byron Tenorio se metió a defenderme y le dijo que si me tocaba a él, iba a pelear con él. Entonces ya Monzón ya como que aguantó un poco y dijo, bueno, este afro me va a matar. Entonces, porque Byron era fornido también. Y entonces siempre nos recordamos eso. Byron cuando vive en Estados Unidos, ahora que fui por allá, nos recordábamos de eso. Y es verdad, Byron Tenorio a mí me defendió. Porque él le dijo, si tú lo tocas a Gaby, yo te pego. Y entonces ahí aguantó Monzón y de ahí yo le fui a pedir disculpas a él porque él me siguió y después en el hotel también me siguió y yo le fui a tocar y le dije que quería hablar con él, pero le pedí disculpas. Le dije que lamentablemente yo jugaba así y entonces le dije, yo juego así, pero no lo voy a volver a hacer nunca más. Y entonces me disculpó y desde ahí nos hicimos grandes amigos. Que a veces nos hacen entrevistas vía Zoom y aparte cuando jugué en Nacional nos veíamos, él venía de Riobamba, subía a Quito, y fuimos a cenar algunas veces con él. ¿Por qué? Porque nos hicimos buenos amigos, la verdad. Y aparte es muy grato él y yo, la verdad, que fue uno de los profesionales que siempre lo recuerdo mucho. No solamente por esa anécdota, porque desde ahí se abrió un lazo de amistad muy buena con él. ¿Fue la única vez que te pasó algo parecido? Así de brava, en donde alguien te quiso en el entrenamiento. Lo que pasa es que tú vas a encontrar de todo. Tal vez a un compañero no le vayas a caer bien porque, la verdad, a veces se decía, por ejemplo, mira, el lado derecho Barcelona cuando jugaba Chino Gómez, Asensio, decían que solo jugaban ellos. Pero a veces, claro, era muy remarcado. Pero no puedes decir que solo por eso, pero ellos tienen las intenciones de llegar al arco y meter en gol, hacer buena jugada. Pero no era así. A veces decían que, por ejemplo, yo solo jugaba con Uquilla. Pero es que lo busco Uquilla porque él me interpreta mi juego también. O Carlos Muñoz, que para mí es el mejor delantero que he jugado en toda la vida, porque él te jugaba con balón y sin balón. Te buscaba el espacio y lo podía dejar mano a mano. Me encantaba. Después de él, yo no encontré otro parecido a él que yo se me haga fácil el fútbol. Por eso digo, con Uquilla yo me entendía de mil maravillas. Por ejemplo, con Alfaro Moreno, hice extraordinarias jugadas con el presidente actual de Barcelona, pero yo me entendí a un 10 sobre 10 con Manuel Uquilla y fuera de serie fue Carlos Muñoz. Está la cámara y está escuchando un pueblo barcelonista que lo vio, lo disfrutó, pero hay muchos que por razones obvias y lamentables no lo pudieron hacer. ¿Qué era Carlos Muñoz? Bueno, no solamente para quien habla, porque ya Carlos Muñoz, cuando yo llego a Barcelona, él llegó en el año 90, él ya tenía una edad alta, tenía ya, creo, 28 años, 29. De verdad, por los 25, 26 cuando llegó, tenía tal cerca a los 29 cuando lamentablemente ocurrió el accidente. Exactamente, yo creo que 27 había llegado, sí, porque fue 2 años después. Y lamentablemente que él pega ese salto a Barcelona y despega así. Porque acuérdate que en nuestro tiempo antes, los jugadores aquí salían a la luz a los 25, 28 y 30 años al estrellato. Hoy en día tú ves que hay jugadores que ya a los 18 ya están en Europa. Sí. Entonces todo va cambiando. Pero con Carlos Muñoz,
Lo único que yo puedo decir que para mí fue impresionante haber jugado con él. Lo que él hacía en el camerino, en los entrenamientos, es otra cosa. Siempre nos quedábamos practicando a golpear el balón con el borde interno, el borde externo, con el empeine, pegarle tres dedos. Entonces, eso era muy bueno con él, porque le pegaba con ambas piernas. Vamos a hacer una primera pausa, la única pausa aquí en Fútbol Sin Casete, y volvemos con más detalles de Barcelona Sporting Club y de los otros equipos que también tuviste la oportunidad de estar, Pepi, y también de un último episodio, ese interinato también en Barcelona Sporting Club como entrenador, que es tu actual profesión y que acabas de conseguir también una licencia también en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que los invitamos a que se queden ahí pendientes, que ya volvemos con más de este gran invitado, José Pepín Gavica, aquí en Fútbol Sin Casete. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con este gran invitado, José Pepín Gavica, un gran enganche, un gran enganche. Y aprovecho este momento como de entrada para decirle, aparte de hablar de Barcelona, ¿no te queda la sensación que pudiste llegar más lejos, que pudiste darle más al fútbol? Porque todos hablan maravillas de los entrenamientos, de los partidos, de esa calidad. Nos decías, y siento un poco de frustración de extranjero, extranjero, y me ponían extranjero, y como que faltó esa confianza para que sea el 10 histórico ecuatoriano de Barcelona Sporting Club, por ejemplo. Sí, de acuerdo, no solamente con la opinión de ustedes, muchos se hacen esa pregunta, y la verdad conmigo mismo yo creo que me faltó también ir a un mundial, que sí me hubiese gustado, porque yo no lo tengo en mi currículum, que me hubiese gustado tenerlo. Aparte, siempre delante mío tenías números 10 extranjeros, la verdad. Y para que devenguen su sueldo tenía que jugar bien o mal, tenía que ser titular. Pero eso no viene al caso. Yo creo que las condiciones mías eran innatas y le daba carrera a cualquiera. Peleaba con todos. Yo pienso que sí, es verdad. A lo mejor me faltó algo más de conseguir. Pero te cuento de que en la época anterior, nosotros pertenecíamos a las instituciones para toda la vida. Claro. Hubo dos instituciones de afuera que me quisieron y no me dejaron salir nunca. Nuestro amigo, el señor ingeniero Isidro Romero Carbo, él dijo, no se va Pepín Gavica y yo le pago lo que él quiere. No me dejó salir nunca. ¿Y te pagó lo que tú querías o no? Le cuento que le digo que sí. Yo, la verdad, soy un agradecido de Barcelona Sporting Club y de todas las instituciones por donde pasé, porque me trataron muy bien. Con algunos dirigentes, sí, tengo que hacer un paréntesis, tengo que resaltarlos porque me dieron el valor, no solamente del futbolista que se lo tiene que dar, sino del deportista. Yo pienso, hoy en día ustedes pueden darse cuenta de lo que ha acontecido en estas Olimpiadas. El dirigente tiene que ser un padre aliado para el deportista. Tiene que sobarlo, tiene. Ojo, pero todo tiene su límite. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de abajo, nosotros, el deportista que triunfa sale de abajo y es el que tiene hambre. Nosotros salimos de una idiosincrasia que nadie tiene, nadie sabe lo que nosotros hemos sufrido. El que quiere formarse se forma bien, el que no, no. Yo digo que así tiene que ser. Hay dirigentes que a mí me trataron excelente. Por ejemplo, yo no puedo hablar de, bueno, Isidro Romero, del señor Leonardo Bore, del que me compró en Barcelona, que fue Henk Meller. ¿Qué puedo decir ese señor? Soy un agradecido de la dirigencia nacional. Yo me le saco el sombrero que me dieron el trato que debe de tener un deportista con un dirigente. Allá, a ellos. Yo llego allá y a uno le abren las puertas. Uno va a otro lado y a veces tiene que decir, soy fulano de tal, quiero ver esto. Y espérese, señor, que tengo que chequear, tengo que mandarle decir al coordinador, al presidente, al secretario. Pero es verdad, aquí nosotros los ecuatorianos nos queremos matar entre nosotros. Pero yo sí soy un agradecido de estas personas que he nombrado. ¿Por qué? Porque me dieron un trato preferencial muy bueno y soy agradecido de todas las instituciones que pasé. ¿Por qué? Porque me dieron el trato y me dieron, no, en lo económico no digo, porque antes nosotros ganábamos hasta en Sucre. Nosotros vinimos a ganar en dólar solo pocos años y se ganaba muy poquito. Hoy en día todo ser humano piensa, o un padre de familia quiere que su hijo sea futbolista. ¿Por qué? Porque se pueden salvar la vida y uno puede decir, en este chico va a haber futuro y este nos va a llevar al estrellato y nos podemos salvar de por vida. Pero antes no era así. ¿Quién te quiso comprar? A mí el Oviedo de España. De España.
un club aquí de la ciudad de Guayaquil y un equipo, no sé si de Argentina, no, perdón, América de Cali. América de Cali. Y el presidente de Barcelona en ese entonces era Isidro Romero, dijo que no. ¿Qué año estuvo Emelec tras tus pasos? ¿Emelec? Sí. Yo no he dicho nombre. El de Guayaquil. Yo no he dicho nombre. Te lo pregunto entonces. Corrígeme si me equivoqué en la interpretación. El equipo que quería, pretendía mi servicio, era en el año 92, porque no arreglaba mi situación económica, ahí. Y más adelante, otra dirigencia también me quiso, hablamos, conversamos, pero en lo económico no nos pusimos de acuerdo. 92 estaba Nassib Nemi en ese momento. Yo no he dicho institución, no he nombrado al señor Nassib Nemi, que es un extraordinario nosotros dirigente. Nosotros queremos que nos confirme, pero él se niega a confirmar. No, pero, no. Pero bueno, es mucho parte respeto para esa institución y para quien está al frente como el señor Nassib. ¿Lo de América fue qué año? En el año 91-92. Ah, o sea, la parte inicial de la carrera, o sea, sí, no. 91-92. Y acuérdense que América a veces venía a las noches amarillas en ese tiempo, 92, 93, hasta 94. Entonces, pero no, nunca hubo la oportunidad de salir. Hoy en día, con la ley Bowman, es más fácil, son 4 años y tienes arreglas contratos diferentes, pero antes nosotros pertenecíamos a las instituciones toda la vida. Entonces, eso yo creo que tal vez no nos acompañó a nosotros en nuestra carrera deportiva, no solamente a quien habla, sino a muchos profesionales del fútbol en ese entonces. Pudiéramos preguntar por miles de momentos con Barcelona mismo, 11 Caldas 2004. Ese fue mi último gol ya en Barcelona. Golazo contra San Carlos. La verdad le digo que estaba el señor Walter Ayoví, estaba Jaime Iván Caviedes, Dani Vera, pero Caviedes ya no estaba cuando yo hice el gol. A mí me salieron las lágrimas y me decían los muchachos, ¿por qué llora, capitán? Porque yo estaba capitán ahí en ese día. Le digo, porque a lo mejor puede ser mi última edición de Copa Libertadores con Barcelona, porque por mi edad. Y entonces justo nos empataron, nos fuimos a la serie de penalti, yo cerraba la serie y no alcancé a ejecutar yo mi penalti. ¿Por qué? Porque Nao, que fue elegido el mejor jugador del torneo en esa edición de Copa Libertadores, se convirtió en estrella de ese partido porque atajó 2 penaltis y uno habían pegado en el vertical. Sí. Entonces yo no alcancé a cerrar la serie porque Víctor Luna tuvo una afinidad conmigo muy buena y entonces me dice, José, ¿quieres abrir o cerrar? Profe, yo cierro. Listo, yo cierro la serie de penalti. No alcancé ni a cobrar. Pero salimos con la frente en alta porque le hicimos un gran partido a ese equipo, donde su técnico después lo resaltó que el único equipo que le había complicado para poderle pasar la serie o ganar un partido fue el Barcelona Sporting Club, porque no nos ganó en los 90 minutos. Hay una especie de segunda parte en tu carrera. Desde que sales a Barcelona en aquel momento, fueron años donde, yo no sé si la palabra, bajaste tu rendimiento o tu capacidad de estar en los primeros sitios, pero luego te levantas en el 2002. O sea, el 99, 2000, 2001 fueron años complicados y tienes un renacer, digo yo, en el 2002 con Nacional, que hace que Barcelona te vuelva a comprar en el 2003 y luego, bueno, hay una lesión, o sea, hay un camino. Pero ¿cómo viviste ese, creo yo, renacer? Corrígeme si me equivoco, del 2002. En el 99 yo creo que fue uno de mis mejores años, pero lo hice en Delfín, donde termino como segundo goleador. El goleador quedó, creo, Fabián Cubero, yo quedé segundo. Donde hice muchos goles, hice creo 17 o 18 goles, no me acuerdo. Me fue muy bien, porque tuve un técnico que me ayudó muchísimo a crecer en mi vida profesional, que fue el profesor Jorge Lazo. Mucha gente no lo quiere al profesor, ¿por qué? Porque dicen que él imponía muchas cosas, en cambio a mí me ayudó a crecer, tengo que decir la verdad. Hay unos que pueden tomar, voy a decir, pero Pepín está equivocado. Pero a mí él me ayudó a crecer en muchas cosas. Soy un agradecido, que en paz descanse el profesor Lazo, pero yo aprendí muchas cosas. A lo mejor porque soy un jugador técnico, a lo mejor se me hizo fácil lo que él me pedía, pero tal vez al que no es técnico le va a doler porque a veces no puede darte un pase ni a 1 metro. Y él era necio con eso. Pero bueno, yo digo que el 2002, por eso yo digo, los jugadores que tienen una edad alta, que dicen que van a la capital de la República y que es difícil triunfar, en mi mente solamente cabía que era jugar bien, concentrarme para mis partidos, ser profesional y querer a seguir avanzando. A la edad de 32 años, yo quedé con Méndez, mejores jugadores de ese año, del torneo. Y llego a una institución que es bastante difícil, que a mí, mis amigos,
Y familiares me molestaban. No, es que te tienen un militar atrás tuyo, por eso tú corres como corres. Allá, mentira. Eso es mentira. Se entrena una vez al día. No es que aquí en Guayaquil hay que entrenar dos veces al día para que tengan estado físico. Mentira. Allá entrenamos una vez al día. No tenía ningún militar. Lamentablemente, cuando yo llegué a Nacional, yo no me pude todavía adaptar a la altura. Ojo, el clima no. El clima es el frío. Muchos se equivocan. Altura. Tuve que hablar con un amigo mío médico. ¿Qué hago? Ya me quiero ir. No me adapto a la altura. Pepín, antes unos exámenes. Mira cómo están los glóbulos rojos. Súbelos inmediatamente. ¿Qué tomo? Ponte esto y esto. Listo. Comencé a subir los glóbulos rojos. Y gracias a Dios, su dirigente conmigo, me decían, Pepín, ¿qué necesita? Y mire, ese tiempo yo estaba divorciado recién. ¿Quieren que sus niños vengan acá? No, yo lo único que quiero es viajar e ir a ver a mis hijos y me regreso. Nada más. Tenía, había arreglado con ellos. Ellos tenían convenio con TAME, yo me acuerdo de ese tiempo. Terminaba mi partido y yo me acuerdo que mi almirante Rosero me decía, tome para que vaya a visitar a su hijo, Pepín. Esa diferencia no te la dan en ningún lado. Y yo, eso sí, tenía que marcar un gol o ser el mejor jugador del partido. Y eso estaba aquí, a la edad de 32 años. Por eso, el que quiere triunfar, se lo hace su carrera ahí y usted pone ahí. Yo digo, voy a hacer esto y esto. Yo por eso digo, muchos jugadores de edad alta han ido a la capital que no han jugado, no se han adaptado. Es porque no quieren. A mí me pasó en Nacional, una institución que te daba de todo. Tenías muchos privilegios, que es verdad que yo le saqué provecho. Pero el que quiere triunfar, sigue derecho. El que no quiere, bueno, ya es cuestión de él. Y eso a mí me decían, y eso me ayudó muchísimo para después regresar a Barcelona. Ojo, regreso a Barcelona, pues yo me quería quedar en Nacional. Pero en Nacional estaba Pablo Massa, me dice, Gavica, yo te quiero a ti. Pero el Nacional ha contratado a Méndez, a Edison Méndez, que venía del Mundial. Y entonces me dice, y el pase, la gente que te maneja a ti ha pedido mucho, ha pedido $200,000. Y el Nacional quería pagar 150 nada más. Entonces tuve una llamada del presidente Bore y me dijo, Pepín, tienes que venirte porque yo ya compré tu pase. Yo la verdad les cuento que yo me vine llorando porque ya había visto una casa para vivir y cerca de Tumbaco, porque las instalaciones de las canchas deportivas de Nacional quedan en Tumbaco. Yo ya había visto una casa, la había dejado separada con $5,000 en Cumbayá y tuve que hacer un cambio total y regresar a Guayaquil. Vine, la verdad le digo, no es porque regrese a Barcelona, sino porque ya estaba adaptado a lo que era Quito, Tumbaco, al clima, a la altura, a las comidas, a todo. Entonces de nuevo, y gracias a Dios, hice un buen contrato de nuevo en Barcelona, me fue bien hasta el 1 de junio que me lesionaron, que me fracturaron el tobillo, me fracturaron el peroné, hasta ahí. Y de ahí tuve que hacer una recuperación bien dura, extensa, porque el 2004 de nuevo me vuelvo a repetir cuando empiezo a jugar Copa Libertadores. Mire, que ese 2002 Barcelona tuvo la posibilidad de salir campeón, pero la primera opción ahora era el Nacional. Hasta Melé también. Y Melé, claro, tercera opción. Sí, exactamente. Sí. Golea Deportivo Quito al Nacional, que no se imaginaba a nadie que podía pasar eso. Porque el Quito quedó último. Sí, Liga de Quito termina sacándole el empate a Barcelona y bueno, Emelec termina saliendo campeón. ¿Qué pasó en esa definición? Mire, es algo, la verdad que es algo para ponerlo ahí y sentarte a analizar. Primera opción, Nacional. Segunda opción ahí, Barcelona. Emelec, nadie, porque no había nadie en el estadio Emelec, la verdad, nadie. Las medallas fueron y el trofeo estaba en el Olímpico, se fueron a Casablanca y regresaron al Capuel. La verdad. El Quito nos gana a nosotros 4-1. Nosotros con el empate éramos campeones. Y el Deportivo Quito en ese entonces quedó último de los seis. Hizo una muy buena segunda etapa y una muy mala liguilla. Con Aucas y ellos estaban en los últimos lugares de esa liguilla. Quedaron últimos. Entonces yo decía, aparte voy a decir algo, nosotros perdimos nuestro título aquí en la ciudad de Guayaquil porque nosotros vinimos a jugar contra Barcelona. Le íbamos ganando 1-0 y al último nuestro arquero falla y Chaparro mete un gol con la mano. Empatamos 1-1. Bueno, fuimos a la capital y empatando con el Deportivo Quito, nosotros éramos campeones. ¿Pero qué pasó? No tapó Ibarra.
No jugó un central, no jugó un número 5, no jugó un delantero, Evelio no jugó, no jugaron como 5 jugadores. Ese partido el profesor Massa tuvo que agarrar de chicos que venían de abajo. Y entonces, a lo que yo deduzco y me hago esa pregunta siempre, no sé qué les pasó. Ellos, lo que íbamos a hacer es, por primera vez ven el estadio rojo. Era la final. Nosotros empatando éramos campeones. Íbamos perdiendo 1-0. Yo empaté, yo me acuerdo que le hice un golazo al arquero, sí, creo que era Carabalí. No. Y lo hice con mi pierna izquierda. Y yo dije, aquí nos vamos, el profesor le llama la atención a los muchachos y ganamos. Espabil. Fue peor, nos ganaron 4-1. Yo por eso digo, no me explico qué aconteció ese día. Para mí, que nos pasó factura, que algunos muchachos que por primera vez iban a disputar una final. Y yo creo que es eso. Después, las medallas y el trofeo se fueron a Casablanca, Barcelona no pudo ganar la liga y tuvieron que regresar al campo donde Melé le ganó a Aucas, sí, y no. Con gol de, me acuerdo, de Augusto Poroso, un gol de chilena, que quedaron campeones ellos. Nosotros, del primer lugar que estábamos opcionados, fuimos al tercer puesto. Que el tercer puesto en ese entonces también le daba paso a Copa Libertadores. Pero bueno, eso para mí, yo me lo llevo aquí muy grato, una anécdota buenísima para mí, porque es una anécdota, porque nosotros empatando éramos campeones y fue ese día también designado como mejor jugador del torneo. Pepín, esto con mucho respeto lo pregunto, ¿no? Y directo a la fuente. Se habla mucho en esas instancias finales de que sí, motivaciones, contratos para que vayan al equipo que está disputando el partido. ¿Tuviste alguna experiencia en el Delfín? ¿Qué pasó? ¿Qué se da esto en el fútbol? ¿Qué se da? ¿Cómo fue tu caso? Contarle un poco al público sobre esta situación. Lo que aconteció fue que, como yo capitán del equipo, estaban pasando unas situaciones adversas a lo que pasa siempre acá. Impagos de sus haberes. Y entonces, con el equipo que íbamos a jugar ya no tenía que ver nada. Pero eso sí les digo, el caso nunca fue consumado. No hubo nada, el cambio de decir que nosotros fuimos y le dimos dinero por ganar un partido, nunca hubo. Eso lo pueden asegurar. Y por eso hubo un comunicado nada más, pero no hubo. Por ejemplo, a mí me dijo mi abogado, el caso nunca lo consumé, no fue consumado el caso. Y con eso quiero decir que yo, al menos, nosotros nunca le dimos, pero sí se trató porque nos llamaron a decir, nosotros estamos impagos, no tenemos para la comida, los chicos los estamos dando en la escuela. Nosotros teníamos, iba a descender en ese momento. No íbamos a descender, ya. Teníamos opción hasta de clasificar también, creo yo, me acuerdo, porque antes se clasificaba hasta el octavo, el sexto, no me acuerdo. Pero el equipo en mención ya estaba prácticamente eliminado. Y esa era la cuestión. Lamentablemente yo salgo diciendo que sí. Y eso me perjudicó a mí un año estar fuera, inactivo, donde yo hubiera peleado un puesto hasta para estar en la selección, porque fue al Mundial. Me costó mucho, yo lo acepté el error. Pero de que el caso se consumió, nunca fue eso. No hubo nada. Entonces, por ahí me querían quedar 6 meses, no me lo dieron, después 3 meses tampoco. Tuve que estar fuera, alejado de las canchas un año y después yo vuelvo. El 2002, como tú acotaste, nadie daba nada por mí porque no había jugado un año. Y me voy a Nacional y gracias a Dios, Massa me dice, yo me la he jugado por ti. Porque el jugador de la costa acá le gusta la noche. Le digo, profesor, yo le voy a responder en la cancha. Así me lo dijo más. Yo le digo, profe, yo le voy a responder en la cancha. ¿Le gustaba la noche jugador allá? El jugador, el jugador de la costa, no es que le gusta la noche. Hay otra, lo que les dañan las piernas, hoy en día es peor. Hoy es peor. Antes no había lo que hay hoy. Déjense de cosas. Hay algunos jugadores que usted lo ve, está en este equipo, juega 100%. Llega esta institución a la costa y baja el nivel. ¿Por qué baja? Saltándome de lo que me preguntaste. Por eso yo te digo, a mí Massa me dice, yo me la juego con usted, Gavica, me dice. ¿Por qué? Le digo, profesor, porque jugador de la costa le gusta la noche, me dice. Profesor, allá en el examen de todos los domingos, usted me va a decir, nunca tuve problema. Y cuando venía a Guayaquil me decía, Gavica, ¿cómo le fue con la familia? Bien, gracias a Dios. Listo.
hidromasaje, vitamina y todo eso, y mañana empieza. Haga regenerativo y mañana empieza a entrenar fuerte. Gracias, profe. 32 años, 33 años iba a cumplir, y así, y mire cómo corría. Yo por eso digo, el que quiere triunfar, triunfa. Depende de uno. Creo que estamos llegando a los últimos minutos. ¿Te quedaron cuentas pendientes en tu carrera? Sí, yo creo que sí, así como ustedes mencionaron. Yo creo que me faltó algo de ganar y decir, llegar a una final de una Copa Libertadores. Yo creo que eso fue esquivo mío. A lo mejor que si hubiese tenido una oportunidad de salir a un equipo que sea representativo fuera de mi país, porque jugué en segunda división en Chile, pero jugué segunda división por el espacio de 5 meses. Pero no llegó a una institución que pueda decir, bueno, yo me impongo aquí para jugar bien al fútbol. No. Segunda división en ese entonces en Chile era hasta menos nivel del que se jugaba acá, porque antes era segunda división y Serie A. Ahora hay Serie B, Serie A y segunda división. Antes era segunda división y Serie A. Entonces yo creo que a lo mejor me faltó es eso, llegar a jugar en el extranjero y dejar bien asentado mi nombre. Yo creo que hasta eso también me faltó. Hoy en día tú lo puedes hacer. Por ejemplo, con las condiciones que yo tenía en ese tiempo, la verdad que me pongo a pensar, fueran otras etapas de mi vida que hubieran sido buenas, pero me quedo con lo que realicé antes. Harta plata. Yo la verdad, sí, la verdad, yo me quedo con lo que hice. Ojo, no le tengo envidia a nadie, porque yo me puedo codiar con cualquiera de los números de 10 que hay ahora. Le presento los videos que yo hacía antes, cuando nosotros no tenemos los suplementos vitamínicos, lo que se utilizan ahora. No lo teníamos antes, ¿sabe cuál era nosotros? Panela, el mentol, no voy a dar el nombre, el mentol, el pechito acá, el cafecito. Para jugar en la altura, hasta con gripe jugamos. Al mediodía, no como ahora piden, a las 4, a las 7. Al mediodía. ¿O Damián Díaz? No, Pequito Díaz es mejor que mí. Ah, ya. Él es mejor que mí. ¿De verdad o lo está diciendo de broma? No. Vea, escúcheme bien. Sí, sí. El señor Díaz es mejor que mí. Yo lo único, cuando me preguntan a mí, mis alumnos y chicos que me piden a veces autógrafo, una fotografía, mi hijo, vea usted en YouTube, vea en Google, compare. Usted me va a ver y compare. Y ponga otros videos de otros astros del mundo y va a decir, este ecuatoriano chiquito, negro, chueco, hace lo mismo que este. Pepín, el mejor 10 de la historia de Barcelona Sporting Club. Te cuento que a mí me gustó cómo jugaba Víctor Espanor. Espanor. Para mí. Y peor con el deleite de ese gol que le da el título a Barcelona en Macharla. Ojo, para mí. De ahí, por ejemplo, el mismo Díaz. Yo me acuerdo si que... Si se mete en la historia grande de Damián Díaz, para otro histórico no, como sí, usted, sí. Si se mete... Yo creo que, para mí, si usted sí. Me lo preguntan ustedes, sí. Para mí, sí. Uno de los mejores. Ya, ahí, ahora en la actualidad, y tengo otra pregunta más y ya despedimos. Número 10 ya no hay en Barcelona, por si acaso. Es que eso iba a preguntar. Atrás de día no hay, porque está el señor Cortés, su inicio es de Independiente. Sí. Él es un extraordinario jugador, él tiene que convencerse de lo que él tiene, él tiene que seguir disparando al arco, él tiene que seguir ejecutando los tiros libres, él es el número 10 que va a ir a jugar a la selección, eso se lo dejo escrito acá, pero si él se compromete. Soy un admirador de él. Gaibor, Gaibor es diferente, a mí me gusta cómo juega. Claro, él más retrasado. Pero es otro chico que ya pide a grito estar en la selección. Pero Cortés, si él se lo propone, él o pueden jugar los dos juntos. Dicen que no pueden. Mentira, yo jugaba con Insúa. Insúa no marcaba, yo no marcaba. Pero hoy en día tienes que arroparlos a ellos para que puedan jugar juntos. De local lo pueden hacer. Exactamente. Tienes que armar tu sistema para ellos. Lo van a hacer en cualquier momento. Van a jugar un segundo tiempo los dos. Yo me acuerdo una vez, mire, que le voy. Para ya despedirnos, que ustedes dicen, nos vamos a despedir. Mire, jugó Garay, Capria, el Pepo Morales y quien le habla. Imagínense. Ninguno marcábamos. Pero ese día, ¿sabes qué? Nos comimos la de goles, ganamos creo 1-0. No me acuerdo. Fue el Monumental que me acuerdo. Y yo cuando terminaba, oye, ¿ustedes saben lo que hicimos? Era para allá. Esto fue 2003. Sí, claro. Ahí está. El señor Capia, Garay, Pepo Morales y yo. Imagínense. Sí, 2003. Sí, porque Garay 2004. No juega con el equipo del 2004. Claro, no, pero Pepo, ¿Morales cuál? Pepo Morales. No, el Pepo no estaba en 2003. Déjame ver quién era. Pero era uno así. Sido otro de los... Ya me recordar. Pero bueno.
Éramos los cuatro. Pero bueno, Gavica, Capria y Garay, suficiente para entender el concepto. Eran todos números 10. No me acuerdo el otro quién era, pero ya voy a ver esa alineación. Y fue en el tiempo que estuvo Capria, vino Garay, Garay después se fue a México. ¿Y quién les habla? Y no le dimos el balón nunca al equipo. Y Garay jugaba también buenas pelotas. Bueno, se pudo haber quedado acá también mucho tiempo. Se fue a México. Y Capria, que llegó también ya entre dos años, ¿cómo lo viste? Lo que pasa es que Capria tenía un problema de salud. Y él se puede recuperar al siguiente año, pero al siguiente año ya no le renovan a él. En los últimos partidos de él destacó mucho. Pero de lo que yo veía a Capria en Argentina y verlo en Ecuador, era muy diferente. A cambio, acá ya vino hasta muy lento. Ya, tal vez por su edad, pero en cambio era muy técnico para jugar. Pero jugar con Capria, el que mencionaste antes, ¿cómo es que se llama? Vino ya con una edad alta, el técnico de México. Tata Martino. El Tata Martino, para mí es un orgullo. Echeverry mismo. Sí, porque imagínate, Tata habló muy bien. Dejó Pepín Gavica, increíble lo que le vi. Por eso es como que ya preguntó las cuentas pendientes y todo eso. Y ya justo se nos adelantaba con lo loco Cortés y Damián Díaz. No, yo les digo. Díaz va a quedar en la historia. Pero si ustedes me dicen, no, que yo... El loco le puede coger la posta. Cortés le puede coger la posta a Díaz. Dependiendo de qué quieren. Sí. Si que se va Díaz o qué será. Pero acuérdense que Martínez en el Cuenca jugaba de enganche. Sí, por dentro. Exactamente. ¿Por qué no pueden juntar entonces Cortés con Martínez por dentro y ponen extremos? Lo que pasa es que Barcelona no tiene extremos. No tiene extremos. Por ahí está Perlaza, Adonis Preciado, pero no están consolidados todavía. Me quedo con Adonis, pero Adonis tiene que confirmarse más. ¿Qué significa eso? Que él tiene que seguir jugando, tiene que ser más agresivo, tiene que encararlo, tiene que tirar el centro atrás, no tirarlo donde sea. A juntarse con el número 9, hacer jugadas por el lado izquierdo, no hay un extremo. ¿Confirmado? Todavía no. El señor Perlaza todavía lo pone un poquito, tal vez no. ¿A dónde lo están poniendo? Pero Barcelona no juega sin extremo. Acuérdate que juega Hoyo, juega... Sí, Emmanuel, el otro Martín, chico, Molina... El otro, Díaz. El que vino de Aucas, ¿cómo se llama? López. López, ellos no son extremos. Sí. Te ayudan, sí. Hay un jugador que a mí me gusta que debería ser titular de Barcelona. No sé. Carcelén. El señor Carcelén. Sí, para Carcelén. Mí es un jugador ahí distinto coincidió. De los que... El fútbol ecuatoriano no tiene mucho. Tiene muy poco. Sí. Porque uno de los pocos que ya se fueron a Europa... Pero el señor Carcelén, yo creo... Que se va a terminar ganando el partido. Que él va a ser titular en cualquier momento. Pepín, las dos últimas cortitas. Hay un audio filtrado. Una vuelta viene Tabaré Silva. Decían Pepín Gavica, se fue el profe Ramos. Y Pepín, ¿dónde está Pepín? No, yo estoy en extranjero. Y se filtra este audio. No, que Alves es complicado, que ese grupo es difícil, ¿para qué va a coger? ¿Fue así este audio? ¿Lo pensó? A ver, lo que pasa es que se mencionó ahí unas cosas que no se dijeron. Dijeron de que yo no quería agarrar a Barcelona. Si yo ya lo agarré una vez y esta vez no quise, ¿quién soy yo para no agarrar a Barcelona? ¿Qué me creo? Todo eso. Pero bueno, eso lo dejo a la persona que lo dijo. Y yo dije, si yo estaba... Yo ya había hablado con Montanero y le había dicho que yo no puedo agarrar a Barcelona porque estaba en una capacitación de licencia C en Brasil que daba la Conmebol. Y entonces justo ese día me tocaba exponer y yo hacía, me acuerdo que el profesor Urquiza, él exponía lo teórico y yo la práctica, yo solo. Y entonces, la verdad, no tenía cabeza. Y entonces, a lo mejor, si hubiese agarrado Barcelona, yo creo que hubiese pasado o hubiese llegado a la final. Porque no era difícil Barcelona. Pero Barcelona, de ver... De lo que aconteció con el profesor Ramos, que el profesor Ramos se fue diciendo que el grupo pasaban cosas, que el grupo se veía bien. Entonces, ahí está. Entonces, a mí eso, lo que dijeron, que se informó que había acontecido, dije, ¿cómo puedo ir a dirigir yo Barcelona si está pasando eso? Yo a lo mejor no era el momento, o a lo mejor si hubiese agarrado, yo pienso que, no digo que el señor Silva hizo mal su papel en Barcelona, pero yo lo que yo quería entender es que alguien de adentro de Barcelona debería haberlo agarrado porque sabía lo que estaba aconteciendo. Ya, por ejemplo, había actos de indisciplina. Por ejemplo, usted me comete un acto de indisciplina. Yo no lo voy a premiar a usted para que me juegue una final, pues. No, pues. Los otros, los chicos, se van a poner mal. ¿Por qué? Porque le aceptan a él. Exactamente. Entonces,
era eso, de ver lo que acontecía y lo que dijeron y lo que se fue diciendo el señor Ramos. Que se filtró el audio, pero claro, yo confío en una persona, pero se soltó, pero yo no lo dije con mala intención. Y a lo mejor también hablé con José Francisco, pues le dije, yo soy un agradecido de ti, porque tú te la jugaste conmigo cuando a lo mejor nadie quiso agarrar Barcelona y yo agarré esos tres partidos, me acuerdo que fue con el Quito y con Toreros, y el partido de liga que me tocó enfrentar a Delfín. Sí. ¿Ya? Y Delfín en ese año quedó campeón, Delfín en ese año venía en primer lugar, y me tuvo la gran suerte de haberle ganado al técnico actual de Barcelona, que es un gran entrenador, y me tocó de ganarle. No tuve la oportunidad más de dirigir, y fue eso lo que aconteció. Mensaje final para los hinchas de Barcelona que siempre se acuerdan de Pepín Gavica y ese gran enganche que tuvo el cuadro amarillo. No, un agradecerles. ¿Por qué? Porque uno todavía ya dejó el fútbol, pero todavía lo hacen sentir como que si estuviera vivo, jugando. Eso quiero decir. Y porque siempre te reconocen, o las personas ya adultas le comentan a sus hijos o los que llevan al lado de quién era uno. Agradecido con la fanaticada de Barcelona, y porque ellos son los que nos hacen ídolos. Por ejemplo, ustedes me preguntan, ¿Díaz o Gavica? Yo me quedo con Díaz por lo que Díaz está haciendo ahorita. Yo lo mío, a lo mejor, los chicos que tengan 10 años, 12 años, 15 años, no me vieron jugar. Entonces, yo por eso siempre digo eso, con el respeto que se merece el profesional. Aparte, como mencionaste, él va a quedar en la historia. Pero yo me quedo con Víctor Epanor, que fue un extraordinario jugador para mí. Y yo a veces quería hasta tratar de ser como él, pero lamentablemente él era izquierdo, yo soy derecho. Pero no le envidio a nada a nadie. Agradecidos con todos ustedes también por esta oportunidad que me dan para que nos observen y ver lo que uno está haciendo. Lo que hice en Barcelona y lo que seguiré haciendo. Seguiré mi carrera como entrenador de fútbol. Esperaré siempre la oportunidad que se me dé algún día de dirigir y siempre con el profesionalismo que me caracteriza, y agradecido con Dios que me ha dado la oportunidad de seguir en el fútbol. Y a los que no lo han visto, vayan, busquen YouTube, también vamos a graficar esta entrevista. La pelota que era Pepín Gavica, para mí, admiración total. Yo a los 10 lo sigo a todos y de verdad, admiración total con Pepín Gavica y con tremendo enganche que tuvo el fútbol ecuatoriano. Muchísimas gracias, Pepín, muchísimas gracias, José Carlos, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana en Fútbol Sin Cassette. Let's go!